fiesta, oh Virgen del Rosario, consuelo y refugio del gran predicador. Descúbrenos a Cristo, alcánzanos sus gracias, protege nuestros pasos en nuestro caminar. A ti clamamos y suplicamos, concédenos vivir en paz y en unidad. A ti clamamos y suplicamos, alienta con tu amor nuestra fraternidad. Rosario, consuelo y refugio del gran predicador. Descúbrenos a Cristo, alcánzanos sus gracias, protege nuestros pasos en nuestro caminar. A ti clamamos y suplicamos, concédenos paz y en unidad. A ti clamamos y suplicamos, alienta con tu amor nuestra fraternidad. Rosario, consuelo y refugio del gran predicador. Descúbrenos a Cristo, alcánzanos sus gracias, protege nuestros pasos en nuestro caminar. A ti clamamos y suplicamos, concédenos paz y en unidad. A ti clamamos y suplicamos, alienta con tu amor nuestra fraternidad. Rosario, consuelo y refugio del gran predicador. Descúbrenos a Cristo, alcánzanos sus gracias, protege nuestros pasos en nuestro caminar. A ti clamamos y suplicamos, concédenos paz y en unidad. A ti clamamos y suplicamos, alienta con tu amor nuestra fraternidad.
Madre nuestra, oh Virgen del Rosario, consuelo y refugio del gran predicador. Descúbrenos a Cristo, alcánzanos sus gracias, protege nuestros pasos en nuestro caminar. A ti clamamos y suplicamos, concédenos vivir en paz y en unidad. A ti clamamos y suplicamos, alienta con tu amor nuestra fraternidad. Señora y Madre nuestra, oh Virgen del Rosario, consuelo y refugio del gran predicador. Descúbrenos a Cristo, alcánzanos sus gracias, protege nuestros pasos en nuestro caminar. A ti clamamos y suplicamos, concédenos en unidad. A ti clamamos y suplicamos, alienta con tu amor nuestra fraternidad. Rosario, consuelo y refugio del gran predicador. Descúbrenos a Cristo, alcánzanos sus gracias, protege nuestros pasos en nuestro caminar. A ti clamamos y suplicamos, concédenos en unidad. A ti clamamos y suplicamos, alienta con tu amor nuestra fraternidad. Rosario, consuelo y refugio del gran predicador. Descúbrenos a Cristo, alcánzanos sus gracias, protege nuestros pasos en nuestro caminar. A ti clamamos y suplicamos, concédenos. Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía, donde celebramos la sexta novena de nuestra Madre, la Virgen del Rosario. Puestos en pies y cantando con alegría, recibimos a quien preside esta celebración. Me alegré cuando me dijeron.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo les deseo que la paz de Jesús el Señor esté con todos ustedes. Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a esta celebración eucarística donde, como comunidad parroquial, hemos estado celebrando la memoria de María en la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Y nos reunimos para ofrecerla también por la Pascua de nuestros hermanos Casiano Antonio Bernal Jiménez, Manuel Salvador González, Isidora Calderón Mela, José Félix Rodríguez. A la Virgen del Rosario, por la abanderada, la señora Carmen Rosa López de Canto. A Jesús sacramentado por los resultados de los exámenes de una niña. A Jesús sacramentado por el cumpleaños de José del Carmen Pardo Bernal. Y a la Virgen del Rosario por la salud de Ramón Salvador Saavedra y familia. Y humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y reconozcámonos nosotros también necesitados de su perdón. Por eso, arrepentidos, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy la palabra de Dios nos invita a servir, nos invita a amar a los demás, sin importar quiénes sean, mostrando hospitalidad y entrega, porque en la medida en que trabajemos con amor por los hermanos, nos ganaremos la vida eterna. Escuchemos muy atentos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que lo perturban a ustedes, tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépalo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito,
Si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen ustedes que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Cantemos con alegría la palabra del Señor, cantemos con alegría la palabra del Señor, y es Cristo quien la proclama y nos da la salvación, y es Cristo quien la proclama y nos da la salvación.
nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en mano de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él. Y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse, mis hermanos. En la primera lectura, Pablo hace una aclaración muy válida. Dice que quien predique otro evangelio que no sea el de Jesucristo, ahí repetidamente utilizaron la palabra maldito, pero la palabra que utiliza Pablo es anatema. Expulsado, excomulgado, diría, ¿no? En el hecho de que solo hay un evangelio, el de Jesucristo, y tiene una sola línea de trabajo y de acción. Y por eso es importante que nosotros sepamos que uno, cuando quiere preguntarse el ser cristiano y cómo ser un auténtico cristiano, normalmente nuestra tendencia es reflejarnos en algún santo. Pero realmente el modelo del cristianismo es uno solo, es Cristo. Y todos los santos aplicaron el modelo de Jesús para vivir la santidad. Algunas veces una de las críticas con el rosario, ejemplo, es que no es una oración según que está en la Biblia. Pero no hay nada más incierto que eso, porque los misterios del rosario todos son bíblicos. Todo lo encontramos en la Sagrada Escritura. El Padre Nuestro está en la Biblia. La primera parte del Ave María está en la Biblia. Y los misterios que nosotros contemplamos, todos son bíblicos. Es más, la oración más cristocéntrica que hay es el rosario. Porque realmente todo tiene que atañe al misterio de Cristo, al Evangelio de Cristo. No busca el resaltar la figura de María como tal, sino el utilizar, como dice San Luis María Griñón de Montfort, que a Jesús por María. Entonces,
con los misterios del rosario, que el rosario es la oración dedicada a la madre nos toma de la mano y nos lleva al hijo. Ese es el evangelio. Incluso la misma Virgen diría ella, ¿verdad? Si pudiera uno escucharla, diría, no hay otro evangelio que el evangelio de mi hijo. Y eso está contenido también en el catecismo de la Iglesia Católica cuando dice, toda la plenitud ya está dada en Jesucristo. No hay que añadir más nada. Por eso Pablo dice, no hay otro evangelio. Aunque pareciera que algunos estuvieran predicando otro evangelio, no hay otro evangelio, solo el de Jesucristo. Con una sola exigencia, y como decíamos el sábado en la fiesta de Teresita de Lisieux, el amor. Y por eso hoy en el evangelio se nos narra la parábola del buen samaritano. Llega a este hombre y le dice, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Pero no nos imaginemos solamente la eternidad como el más allá, sino podríamos decir, maestro, ¿cómo puedo hacer para vivir la vida que tú vives aquí en la tierra? ¿Cómo puedo hacer para hacer evangelio vivo aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser un verdadero discípulo tuyo aquí en la tierra? Eso también tiene significancia en la expresión la vida eterna. Y Jesús le dice, bueno, hay que cumplir los mandamientos, que son un mínimo. Hay veces que nosotros creemos que ya todo está con los mandamientos, incluso en las confesiones. Yo no mato, yo no robo, yo no digo falso testimonio y como que es suficiente, ¿no? Los mandamientos es un mínimo de toda la comprensión, ¿sí? Porque es que hace falta dar un paso más. Y por eso cuando Jesús le dice, cumple los mandamientos, sí, ¿cuáles? Tales, tales, tales. Ah, no, yo cumplo todo eso. Ah, bueno, entonces no estás lejos del reino de los cielos. Pero él queriendo justificarse, ¿sí? Es decir, queriendo hacer ver que él lo cumple todo, le hace una pregunta a Jesús, para ver si Jesús piensa como él entonces. ¿Y quién es mi prójimo? Y pues ahí le salió a este maestro de la ley el tiro por la culata. Porque entonces le dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Sí? La Jerusalén es la ciudad santa, lugar de la presencia. Y Jericó, pues era un puerto, una ciudad bastante cosmopolita y muy pagana, ¿no? Este hombre ha dejado la presencia de Dios y se ha venido a otro lugar. Y en el camino, que era muy común, era un camino bastante peligroso, lo asaltaron y lo dejaron medio muerto. Y dice que bajaba un sacerdote, bajaba un levita. Pero como vienen del templo, vienen de agradar a Dios, seguramente estarían en la novena, ¿verdad? Entonces cuando lo ven, dan un giro, porque es que el verlo ensangrentado, lo más probable es que esté ensangrentado, el tocarlo los haría impuros a ellos. Y ellos vienen de estar en la presencia de Dios y los haría impuros. Entonces viene un samaritano y ve a este hombre, se baja de la cabalgadura, ¿verdad? Le unge con vino, con aceite. Ya les digo, los detalles de esta parábola son tantos que no abarcaríamos en el tiempo de la homilía poder comprenderlos todos, porque son tantos los detalles. Pero este hombre agarra y sube a este a la cabalgadura. Lo hace uno con él, ¿no? Lo hace uno con él. Algunos santos padres han visto en el samaritano a Jesucristo. Esa cabalgadura, signo de la realeza, denota su divinidad. El Dios que eternamente ha estado, se baja de la cabalgadura para buscar al hombre que está herido por el pecado, ¿verdad? Entonces ahí está la encarnación del Hijo de Dios que se hace hombre y asume al hombre y lo sube a la cabalgadura. El Dios que ha llegado al hombre para que el hombre llegue a Dios. Y miren que va y lo lleva a un mesón y le dice al del mesón, ¿verdad? Aquí te voy a dejar esto para que cuando yo venga, si ha gastado de más, yo te lo voy a pagar. Y algo que me llamaba de ese detalle es que sin duda la responsabilidad del que sufre es una responsabilidad comunitaria. Este hombre no podía cuidarlo porque tenía que seguir su camino. Y tal vez no tenía todos los cuidados o no sabía cómo atender a esta persona como lo habrá hecho el del hostal.
Y el Señor lo que nos quiere decir en este momento es que la responsabilidad del prójimo es de todos. A todos nos toca también ser buenos samaritanos. A todos nos toca la responsabilidad de los que sufren, de los pobres, de los que no tienen nada. Eso es una responsabilidad comunitaria, no es solamente de una pastoral en específico. Claro, la bandera en la parroquia de los que no tienen la lleva la pastoral social, eso está así, claro. Pero es la responsabilidad de todos, a todos nos compete estar pendiente de todos. Eso es ser buen samaritano. Y por eso Jesús le dice, el evangelio verdadero es el que va más allá de simples ritos. El evangelio verdadero es aquel que me hace morir a mí para darme al otro. Es aquel que me lleva a poner al otro en mi lugar, en el lugar, ¿verdad?, de la cabalgadura. El evangelio verdadero es el que me hace a mí en este momento sufrir con el otro, ungir las heridas, curar, devolver la vida. El evangelio verdadero es el que me hace dar de lo mío. Le dijo, aquí está y lo demás te lo pago cuando vuelva. Y miren que cuando vuelva el Señor nos dará la paga justa. Si hemos gastado en el hermano, vamos a recibir la recompensa, que es sin duda el cielo. Y hoy en la lectura de las laudes de Santiago, a mí me gusta cómo, la traducción normal dice la justicia, ¿verdad? La misericordia, decía, se ríe de la justicia. Porque dice que habrá juicio para el que no actúe con misericordia. Es decir, si no hemos sido lo suficientemente prójimos del otro, vamos a tener un juicio. Pero si nosotros en esta vida hemos sido misericordiosos, la misericordia se va a reír de la justicia, dice. ¿Por qué? Porque pasaremos expedito al cielo. Porque hemos entendido el significado del evangelio. Evangelio es buena noticia, pero no es solamente el que lee el Padre. Evangelio también es mitigar el hambre. Evangelio también es tender la mano al que está caído, al que sufre, al que llora, al que yo le puedo dar una palabra de aliento en este momento. Eso es evangelio. Evangelio es vivir la vida de Cristo en los que menos tienen. Eso lo hizo María. María entendió lo que significaba ser evangelio. Por eso cuando visita a Isabel, Isabel salta junto con Juan de alegría porque ha llegado la buena noticia, ha llegado el evangelio. Hoy nosotros también nos llama el Señor a ser evangelio, a ser buenos samaritanos, a dar de lo nuestro, a tocar la humanidad, a palpar el dolor y el sufrimiento de los que necesitan de nosotros. Es ser buena noticia. Que María nos enseñe a nosotros siempre a poder ser reales y verdaderos testigos del evangelio de su Hijo. Que así sea, mis hermanos. Vamos a cantar y presentemos nuestras ofrendas de pan y de vino. Quiero presentar el trabajo y el Conviértelo.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer. Y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos la gloria a ti que la mereces. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Bendita la sangre de Cristo que se derrama por nosotros. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Rafael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Casiano Antonio Bernal Jiménez, Manuel Salvador González, Isidora Calderón Mela,
José Félix Rodríguez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Bueno es el Señor con los que en Él confían, en aquellos que lo buscan. Acerquémonos con fe y amor a recibirle. Este es el cuerpo y la sangre de Jesús, que se ha inmolado por nuestra.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos, hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor. Saludemos a la Reina del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. La parroquia Santo Domingo de Guzmán y el párroco Raúl Ernesto de León agradecen a la abanderada señora Carmen Rosa López de Canto por aceptar la designación como abanderados de esta sexta novena en honor a nuestra madre, la Virgen de Rosario. Aquí está, le agradecemos, ¿verdad?, haber aceptado. No, gracias a usted. Le damos un aplauso a la abanderada, ¿verdad? Ahí, que nos dure unos 40 años más, ¿oyó? ¿Usted también? Ah, bueno. Ah, gracias, de verdad que Dios le bendiga mucho a ustedes que siempre aceptan todas las invitaciones de la parroquia, ¿verdad? ¿Oyó? Ustedes van a hacer un mano a mano ahí 40 años más cada una. Ah, bueno. Hay un cumpleaños, ¿verdad? Ah, sí. Mañana. Ah, bueno. Mañana, avisos parroquiales. Mañana arranca nuestro día a las 6 de la mañana. Recuerden que mañana es 4 y todos los 4 nos recuerda a Santo Domingo. ¿Sí? Ya mañana se cumplen 2 meses de que ha pasado la fiesta de Santo Domingo. Así que todos los 4 nosotros tenemos la Maratón del Amor. Arrancamos a las 6 de la mañana con la misa, se expone el Santísimo y está durante todo el día. En noviembre recuerden que no es el 4 sino el 1, el Día de Todos los Santos, porque aquí el 4 de noviembre es día cívico en Parita, entonces lo pasamos para el 1 de noviembre. Pero mañana, 6 de la mañana, la misa. Estará el Santísimo expuesto todo el día. A las 9:30 de la mañana, para los que, bueno, habrá alguien que estará aquí en el Santísimo, pero a las 9:30 de la mañana en una de las aulas de la escuela va a haber una charla organizada por el Club de Leones sobre el suicidio. Y vamos a acompañar, ¿verdad?, esta actividad. Es tan necesario conocer acerca de... ¿Sí? Ah, nos las cambiaron para el miércoles, entonces ya es el miércoles, listo, entonces ya no es mañana. Pero de todos modos daremos el aviso. A las 5 de la tarde, ahí en la plaza, vamos a bendecir los animales, así que usted puede traer todos los animales. Mañana es el día de San Francisco, entonces mañana vamos a bendecir a los animales. Y a las 7 de la noche, pues tenemos la novena. Y así, el miércoles, el jueves, la hora santa, a las 6 de la tarde y a las 7 la Eucaristía, ¿sí? Entonces, estos días vamos a estar confesando para los que quieran confesarse. Y el viernes, la solemnidad de Nuestra Señora del Rosario. Vamos a empezar a las 6 de la tarde, 6:15 en la tarde, ahí en la plaza. Vendrán las comunidades con un anda pequeña de la advocación a la Virgen que celebren todas las comunidades.
Entonces son 19 andas que vamos a tener ese día, más las que han sacado las instituciones y todo, ¿verdad? Los monaguillos también van a hacer un anda con la imagen de María Niña, o la Niña María que llamamos, cuando celebramos el nacimiento de la Virgen el 8 de septiembre. Hay una imagen que yo tengo, porque yo cuando llegué a estudiar a Colombia, mi primer destino de trabajo fue el santuario de la Niña María. Entonces es una imagen de María pequeñita, María Niña todavía. Y los monaguillos yo se las encomendé, les dije, ustedes van a sacar el anda de la Niña María ese día. Entonces vamos a empezar con el rezo del rosario ahí en la plaza. Vamos a rezar el rosario allá afuera, ¿verdad? Y después estamos haciendo unos experimentos para hacer un rosario con globos, ¿verdad? Y esperar que se suba eso, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un experimento para ver. Pero eso lo estamos organizando con los niños en la primera comunión, ¿verdad? Ese día el rezo del rosario. Y después la procesión con todas las andas y la anda mayor de la Virgen del Rosario. Es fiesta de María. Y ese día vamos a hacer un anuncio también bien importante, algo que pues fue sugerencia del Padre Rubén. El Padre Rubén ahí también aportó una idea muy buena y la vamos a anunciar ese día para prepararnos en este mes del Rosario de la Virgen María. Así que ya saben que tenemos muchas actividades a partir de mañana. Mañana los espero a las 6 de la mañana, ¿verdad? La misa. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Ya alimentaron el alma aquí, pueden ir a alimentar el cuerpo allá al frente, ¿verdad? En compañía de María Santísima pueden ir en paz. Feliz noche para ustedes. Concédenos vivir en paz y en unidad.
nuestra fraternidad. Rosario, consuelo y refugio del gran predicador, descúbrenos a Cristo, alcánzanos sus gracias, protege nuestros pasos en nuestro caminar, a ti clamamos.